El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Manuel Cayuela, acompañado del diputado de Deportes, Juan Romero, y el presidente del Club Marchadores de Valverde, Manuel Palanco, han presentado el noveno Carreras por Montaña, Ciudad de Valverde, Memorial Pedro Zarza Vázquez. Por su parte, Cayuela ha destacado dos aspectos fundamentales de la prueba. Voy a destacar dos motivos por los cuales. Pues creo que es una prueba fundamental por parte de todas las personas que nos están. que nos están viendo a través de los distintos medios de comunicación. El primero, como bien ha dicho Juan Daniel, porque es una prueba que se hace con mucho cariño. Es un grupo eh, Marchado de Valverde que hace la prueba, pues prácticamente desde de, 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 de cero y con escasos recursos, pero sobre todo con ese. con ese cariño. que hace bueno pues que no falte absolutamente nada. Y el corredor, en estas nueve ediciones, ocho, que con esta la novena que se ha celebrado, bueno, pues siempre repite porque es verdad que, que se hace con mucho cariño. ...y en segundo lugar porque octubre es una, una época del año... ...que en valores del camino y en su patrimonio natural... ...pues podemos decir, pues que es una época genial del año para conocerlo... ...y todo el mundo que conoce el patrimonio... ...es verdad que en la provincia de Huelva tenemos una sierra espectacular... Pero el Andévalo no lo demerece y es verdad que en, en octubre eh, es la mejor época del año porque ya existen, como digo, buenas temperaturas, pero no es el frío del invierno. Existen quizás las mejores, como digo, eh, momentos del año para conocer ese patrimonio natural que tiene Valverde que todo el mundo que lo conoce por primera vez le sorprende. Por otro lado, el presidente del club ha expuesto los dos recorridos que conforman dicha actividad con una participación de un total de unas 500 personas entre las dos pruebas. Que esta novena edición de carreras por montaña, Ciudad de, de Valverde, eh, tiene dos recorridos: uno que es el largo, 42 kilómetros aproximadamente, eh, y uno corto que es no competitivo, que tendrá 15-16 kilómetros eh, aproximadamente. Eh, de aquí hacia atrás hemos contado siempre con una asistencia de unas 500 personas entre las dos entre las dos pruebas. Por último, Romero ha manifestado una vez más la disposición instantánea de la Diputación de Huelva con todos los municipios de la provincia para el desarrollo de todas sus actividades. Esta Diputación Provincial, reitero mis palabras del lunes pasado, vuelve a esta disposición de todos los municipios de la provincia para la presentación de sus diferentes actividades, así como en cualquier ayuda que se pueda prestar desde la Diputación. La Diputación es la casa de todos los onubenses, de todos los pueblos de Huelva, así que a su entera disposición. Una prueba que quienes participen en ella podrán disfrutar de los parajes naturales que conforman la Sierra Nubense.